That's shelter. La primera es shell, que a lo mejor la ubican de las gasolineras, ¿no? Shell es caparazón. And the next one is shelter, which is the word for refugio. Okay, a lo mejor lo han visto en bomb shelter, boss, I'm drowsy. Right? Well, es como adormilado, okay, algo así. Tiene razón, okay. Que Pokémon era del diablo. Tangle quiere decir enredar. Untangle is the opposite, desenredar. You have to fix someone's code, ¿no? Que tienen que arreglar el código de alguien. You can say, oh, I need to untangle this mess. He is tall. Cuando utilizamos el is, estamos hablando de adjetivos. He is a prankster. Oh, that's bromista, right? Pero si estamos utilizando el got, he's got messy hair. Estamos hablando de atributos, features, o rasgos. Mm. So be careful de no mezclar los dos al momento de poder describir una persona. And that, there you go, that's a good tip.